20 de septiembre de 1968. Octavio Hernández proclamó en la Cámara de Diputados, el rector inició una conducta que por su pasividad tiene mucho de criminal y por sus actos muchos matices de delito. El 30 de julio declaró que era un día de luto e hizo a media hasta la bandera. Tres días después encabezó una manifestación de protesta bajo el supuesto de que se había violado la autonomía, según dijo, por la policía y el ejército, después de 40 días de anarquía, hace un llamado tibio y ambiguo a los estudiantes, obligado por grupos de verdaderos estudiantes y profesores a los que no se les ha permitido volver a clases. Hernández dijo que la libertad de cátedra es atributo fundamental de la autonomía y preguntó, ¿en algún momento el gobierno los policías, el ejército, la fuerza pública ha puesto un bozal a los profesores. Habló del subsidio de la UNAM. El Estado aseguró sufraga sin estar obligado, porque la Constitución no lo impone 400 millones de pesos anuales. Guillermo Morfín, diputado de Michoacán y tesorero de la Confederación Nacional Campesina respondió: "Es preciso que salga el ejército de Ciudad Universitaria. No concuerdo con Hernández. Estoy de acuerdo con la conducta observada por el rector, a quien le entrego mis respetos. Morfín fue ovacionado por quienes estaban en las galerías y por los diputados del Partido Acción Nacional. Estos últimos propusieron que la Cámara pida la inmediata salida del ejército de Ciudad Universitaria, su entrega a Rectoría, y la protección que ésta solicite, así como que el jefe del Departamento del Distrito Federal, el secretario de Gobernación y los procuradores sean llamados para informar sobre el conflicto. Por otro lado, varias delegaciones reportaron cada una más de 200 detenciones. Hacia las 3 de la mañana, el Colegio de México fue balaceado por desconocidos que huyeron enseguida. Solo hubo daños materiales. Los granaderos bombardearon con gases lacrimógenos la vocacional 7 en Tlatelolco y persiguieron jóvenes que fueron apoyados por los vecinos. Una camioneta de tránsito fue incendiada. Los granaderos lanzaron gases lacrimógenos en Zacatenco e hirieron a varios estudiantes. Los policías aseguran que fueron recibidos a pedradas y con bombas Molotov, que un agente resultó herido de gravedad y que otro fue capturado. En Santo Tomás y Cuitlahuac se incendiaron una moto de tránsito y una Julia de la policía. Hubo otros choques en la ciudadela y en Mixcuac. Las procuradurías y la policía informaron que se ha liberado a 254 personas y que continúan detenidas otras 195, incluidos Manuel Marcue Pardiñas y Elide Gortari. La procuraduría del Distrito Federal comunicó que. No aceptará intervención de gestores en favor de los detenidos y que sólo informará sobre ellos durante media hora, tres veces al día. La coalición de profesores pro libertades democráticas escribió al presidente para protestar por la ocupación militar de la Universidad Nacional, exigir su desalojo, que no sean ocupados otros planteles. Que cese la represión y que se establezcan condiciones de seguridad para que autoridades y Consejo Nacional de Huelga resuelvan el conflicto, en términos semejantes y condenando la política gubernamental hacia el estudiantado, la juventud y la lucha por la democracia, se pronunciaron los profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, los estudiantes, profesores e investigadores del Colegio de México, el Colegio y la Asociación de Profesores de la Escuela Nacional de Economía, la Biblioteca Nacional, la Comisión de Pasantes en Servicio Social de la Escuela de Medicina, un centenar de profesionistas y el Movimiento Revolucionario del Magisterio. También se manifiestan en ese sentido padres de universitarios y politécnicos y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Hoy, 20 de septiembre, unos 50 diputados peristas ostentando títulos universitarios y grados militares, publican. La autonomía ha sido respetada. Fue minada por extraños. Esas minorías pudieron dar un tono muy preciso a sus inquietudes. Todas las escuelas filosóficas, las teorías políticas y los símbolos fueron válidos, menos la escuela de la mexicanidad, la teoría de la independencia, la reforma y la revolución. Ni los héroes de la nacionalidad, ni los próceres de nuestro progreso, ni nuestra bandera fueron dignos de respeto. Es doloroso y lamentable que una actitud cerrada a todo razonamiento, a todo análisis, haya obligado al Estado a tomar medidas de emergencia para restituir a sus fines los bienes del pueblo. Respetamos la actividad de todo maestro o estudiante que ejerza sus derechos políticos, pero... Negamos que invoquen un fuero universitario reclamando impunidad. Condenamos a esas minorías que ilícitamente se posesionaron de recintos escolares sin fines nobles ni banderas legítimas, obligando la medida extrema que deploramos, al presidente nuestra decidida adhesión por sus actos de gobierno. Mientras tanto, en Chihuahua tuvo lugar el encuentro nacional de dirigentes estudiantiles que condenó la invasión militar de Ciudad Universitaria y exigió la salida del ejército. Se informó que las normales rurales pararán. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos declaró en su condena por la invasión de Ciudad Universitaria que a los estudiantes solo les queda redoblar el trabajo de las brigadas para esclarecer los hechos ante el pueblo. Y en Puebla los universitarios manifestaron en silencio contra la intervención del ejército en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este fue un panorama del día de hoy, 20 de septiembre de 1968.